Finalmente. Por fin es esta lo que dijiste. Yo no tenía muchas esperanzas, pero no te rendiste. Bien hecho. Te dije que confiaras. Siempre he logrado lo que me he propuesto, siempre. Tienes suerte de colaborar con alguien como yo. Pero no pude oír exactamente lo que decías desde fuera. Quiero saber todo lo que le dijiste. Ahora dime, desde el principio hasta el fin, ¿le pediste a Seger que viniera? La pequeña detective ya lo sabe, que yo no estoy enferma, que envenené a Yaman y llegó a restregármelo en la cara. ¿Qué dices? ¿Y cómo lo supo? ¿Después de que fue a la farmacia? No sé, puede ser. Creo que sospechó de mis medicamentos y lo supo todo. Tampoco sé cómo supo que yo enfermaba a Yaman. Esa maldita desgraciada. Nunca creí que pudiera usar su cerebro. Entonces, esta es otra oportunidad. Lo estamos logrando. A pesar de sus amenazas, giré el volante con fuerzas y pasé el auto por encima de Seje. Así soy. No vas a creer lo asustada que estaba. Aún no lo comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué no va y le cuenta a Yaman toda la situación? Mi sincronización fue perfecta. Si no hubiera hecho lo de Seki justo a tiempo, ahora estaría en la calle. Esa chica podría echarme de la mansión. Digamos que tuve suerte. Estábamos atadas, Kanan. Así que no pudiste llegar a Seki ni convencer al doctor. Lo hice. A mi manera lo convencí. A mí nadie me dice que no. Ni siquiera tú. ¿Y ahora qué quiere? Hola. Señora Kanan, no insista en vano. No puedo hacer lo que quiere. No lo haré. Bueno, está bien. No lo hagas y ya. Pero antes escucha la grabación de audio que te enviaré. Señora, todas las operaciones tienen sus riesgos. Por desgracia, no podíamos haber hecho mucho para evitar que su esposo muriera. Sí. También es culpa mía, pero mire, para mí es muy importante que este asunto no se sepa. Podemos hacer un trato. Le ofrezco $250,000. Ya escuché. Bien, sigue diciendo que no puedes hacer lo que yo quiero. Voy a enviar esta grabación a tu decano en cuanto termine la llamada. Está bien. Bien. Estoy de acuerdo, lo haré. Así me gusta, eso es. Nadie sabrá que hay una influencia externa. No se preocupe. Pensarán que el paciente vuelve por razones naturales. Pero esto es lo último que puedo hacer por usted. A cambio, quiero que borre la grabación. Si te portas bien, doctor. En fin, manos a la obra. Gracias. No lo puedo creer. Eres todo un estuche de monerías, Kanan. Pero, ¿y si Seher? Si Seher no acepta tu oferta. Y si opta por resistirse, su amor por Yaman es muy grande. Y si elige luchar por el hombre que ama. Es una batalla contra la muerte. Una que era obvio desde el principio que iba a perder. Primero se va a negar. Buscará una salida.
Llorará, se quejará, pero no hallará el camino. Y sabrá que por el bien de él, ella va a decidir dejarlo a su hal. Y todo va a caer en su lugar. Al final, la vida de Yaman está en juego. ¡Por fin! Al fin ambas haremos realidad nuestros sueños. Aún no puedo creerlo. Ya voy a estar con Yaman. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Salgamos juntas delante de ese idiota de Seher. Tengo tantas ganas de verla despedazarse. Y le debo una venganza desde hace mucho. No, guarda tu entusiasmo para otro día. Seguirás siendo mi compañera, pero en secreto. Además, tal vez Seher acuda a ti y te hable de todo esto. La cuestionarás y sabrás su jugada. Eres una compañera excelente.